Vamos a platicar un rato sobre nuestra constitución política. La constitución que determina el Estado nicaragüense. Y específicamente vamos a hablar sobre el título 3 de esta constitución, que es referente a la nacionalidad nicaragüense. En doctrina, en teoría internacional, hay dos corrientes aceptadas en el mundo para determinar la nacionalidad de los ciudadanos de un país determinado. Y es por dónde naciste, es decir, el jus soli que se llama, que es todos los nacidos en ese territorio son de esa nacionalidad. Y lo otro es el jus sangui, que todos los hijos de los ciudadanos de ese país son ciudadanos de ese país. Entonces vamos a ver Nicaragua a cuál asume. Porque, por ejemplo, Estados Unidos asume jus soli. Es decir, todos los que nacen en el territorio americano, sean de padres extranjeros, sean de padres americanos, son norteamericanos. Ya si una pareja se va fuera de los Estados Unidos a vivir y nace el hijo fuera de ahí, no es ciudadano americano. Entonces, vamos a ver qué nos contempla la determinación de ciudadanía aquí en nuestro país. El artículo 15 dice que los nicaragüenses, es decir, los ciudadanos nicaragüenses, son nacionales o nacionalizados. ¿A qué se refiere? Los nacionales son los que por derecho de nacimiento son nicaragüenses. Y los nacionalizados son todos aquellos extranjeros que ya siendo mayor de edad, optan por ser nicaragüenses. Y esos son los nacionalizados. Ambos conforman lo que es la nacionalidad nicaragüense. Y el capítulo 16 ya determina quiénes son los nacionales, es decir, quiénes son nicaragüenses por derecho de nacimiento. Y son, primero, los nacidos en territorio nacional, es decir, el jus soli, exceptuando los hijos de extranjeros en servicio diplomático. ¿Por qué? Porque los extranjeros en servicio diplomático, la sede diplomática es una extensión del país que representan. Entonces ellos en realidad es la figura como que hubiesen nacido en el país que esos diplomáticos están sirviendo. Los funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales, es decir, los que están en misión del BID, del Banco Mundial, esos son organizaciones internacionales, o los enviados por su gobierno a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense. Es decir, estos pueden después pedir su nacionalidad nicaragüense. De ahí también, entonces, todos los nacidos en el territorio nacional son nicaragüenses, exceptuando los que ya dijimos, los hijos de extranjeros en misión diplomática o misión internacional. También quienes son nacionales, es decir, nicaragüenses de nacimiento, los hijos de padre o madre nicaragüense. Obviamente, si ya dijimos que todos los nacidos aquí son nacionales, nos estamos refiriendo de padre o madre nicaragüense nacido fuera de Nicaragua. Porque si nacen en Nicaragua, por el principio anterior son nicaragüenses, son nacionales. Pero si yo me voy fuera de Nicaragua, por razón que sea, que no sea en misión diplomática o internacional,
y tengo un hijo fuera de aquí, esos son nicaragüenses, mis hijos. Y puedo inscribirlo de inmediato, en cuanto nazcan, en el consulado de Nicaragua, lo cual lo remite al registro civil de las personas en Nicaragua, como nicaragüense nacido en el extranjero, de padres nicaragüenses. Los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren al alcanzar la mayoría de edad o emancipación. Es decir, si un nicaragüense se va fuera de Nicaragua y opta por la nacionalidad del país donde está viviendo y tiene unos niños y no los inscribe en el consulado, estos niños, al optar en mayoría de edad, es decir, después de los 18 años, ellos pueden llegar a solicitar, tienen el derecho a solicitar su nacionalidad nicaragüense y se inscriben en el registro civil de las personas, también como nacionales nacidos en el extranjero. Y eso lo van a ver en las cédulas de identidad, que aparece como el número 000. Aparece con un código diferente que es el que clasifica a los nacidos en el extranjero. Y de ahí también los niños de padres desconocidos, es decir, los infantes de padres desconocidos, encontrados en territorio nacional, sin perjuicio que conocida su filiación, surtan los efectos que procedan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si aparece un niño abandonado, que no se sabe que a simple vista es extranjero, o cualquier niño que aparezca, que no es reclamado por nadie, ese automáticamente se tiene que registrar como nacional nicaragüense. Y ese llegará a su, crecerá como nacional nicaragüense, mientras no se demuestre lo contrario. Que tenga otra nacionalidad, que tenga otros padres, que se sepa después quién es, etcétera, etcétera. Y los niños de padres extranjeros que nazcan a bordo de naves, aeronaves nicaragüenses, siempre que el niño después o los padres así lo solicitaren. Porque el territorio nacional conforma las naves y aeronaves con bandera nacional, forman parte del territorio nacional. Entonces, nacido en una aeronave o en un buque o una embarcación con bandera nicaragüense, con registro nicaragüense, es como que hubiese nacido en territorio nacional. Pero ahí sí, ellos tienen que solicitar, tanto el padre o el niño cuando adquiera su mayoría de edad. Entonces, esos son los nicaragüenses con derecho a ser nicaragüenses por nacimiento, que son los que llamamos los nacionales. Ahora, el artículo 17, y en eso privilegia nuestra constitución política, que es la nación nicaragüense, es decir, la unidad la nación centroamericana. Y en eso la Constitución, en varios artículos, pregona su unidad centroamericana. Y lo hace igual con los nacidos en los otros países de Centroamérica. Y dice el artículo 17 que los centroamericanos de origen tienen derecho a optar a la nacionalidad nicaragüense sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarle ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua. Sí, los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, los costarricenses, los panameños, los beliceños, que vengan a Nicaragua, pueden solicitar su nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la de ellos. Porque aquí un extranjero que no sea centroamericano, cuando va a nacionalizarse, es decir, a pedir ser nicaragüense, y cuando jura por la patria
por las leyes de Nicaragua, por la soberanía nacional, ahí ellos están renunciando, y así lo dice el texto, a su nacionalidad de origen para los fines de soberanía nacional. Pero en el caso de los centroamericanos no. Y también vamos a ver que hay otro caso que lo da, y ya voy a concatenarlo, el artículo 22, los casos de doble nacionalidad por convenio, por tratado. Me acuerdo ahorita, convenio de doble nacionalidad tenemos con España. Entonces los españoles que quieran ser nicaragüenses pueden ser nicaragüenses sin renunciar a la ciudadanía española, estando vigente el tratado de doble nacionalidad, que en realidad no sé ahorita si sigue vigente, pero sí yo sé que había un tratado de doble nacionalidad. El artículo 18 le da facultad a la Asamblea Nacional a declarar en la condición de nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por mérito extraordinario al servicio de Nicaragua. En los años 80 hubo varios extranjeros que por acuerdo del Poder Legislativo se le dio la condición de nacional nicaragüense. El artículo 19 determina, ahí sí, los extranjeros pueden ser nacionalizados, es decir, pueden obtener la nacionalidad nicaragüense, previa renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud a autoridad competente, que es en este caso la Dirección General de Migración, cuando cumplan los requisitos, condiciones que establecen las leyes de la materia. Es la ley de migración y extranjería y de nacionalización, que ahí se determina cómo un extranjero puede obtener la nacionalidad nicaragüense, qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que estar de residente en Nicaragua, qué es lo que tiene que demostrar para después ir al proceso de nacionalización. Y el 20 determina, porque esto hay que verlo histórico, con la reforma del 95 se había puesto que quien obtuviese el nicaragüense nacional, es decir, el que tiene derecho a ser nicaragüense de nacimiento, perdía la condición de nicaragüense, decía la reforma del 95, si había adquirido otra nacionalidad. Y esto fue un poco para inhibir de derechos políticos a los que habían sido otra con otra nacionalidad en los años 80. Al final eso se eliminó y quedó bien claro que ningún nacional, es decir, los nicaragüenses de derecho de nacimiento, pierden su condición de nicaragüense, pierden su condición de, por adquirir otra nacionalidad. Es decir, y aquí nuestra Constitución asume el derecho de que el nicaragüense, aunque se vaya afuera en otro país y para adquirir la nacionalidad del otro país, las leyes del otro país le hagan renunciar a su nacionalidad, como lo hacemos aquí en Nicaragua, para las leyes nicaragüenses él sigue siendo siempre nicaragüense. De tal manera que en cuanto regrese a Nicaragua, él se acoge a la soberanía nicaragüense. ¿Y qué significa acogerse a la soberanía nicaragüense? A las leyes de Nicaragua, que es parte del ejercicio de la soberanía. Es decir, un nicaragüense que adquiere la nacionalidad peruana o norteamericana, si él delinque, si él viola la ley, no puede pedir que se le juzgue en el país de su otra nacionalidad.
Para las leyes de Nicaragua, él es nacional nicaragüense y no deja de ser nacional nicaragüense. A excepción, ya pusimos la primera excepción que la acabamos de poner, en el caso de los traidores a la patria, que ya se aprobó en primera legislatura y tendrá que aprobarse el próximo año para que quede ya como norma constitucional que los traidores a la patria pierden su condición de nacionales nicaragüenses, es decir, el derecho que adquirieron de nacimiento. Y el 20, y el 21 dice que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad será regulada por las leyes. En el caso de los extranjeros, y eso hay que entenderlo bien, de los extranjeros ya está regulada en la ley de migración. ¿Cómo adquieren el ser nicaragüense? Ya dijimos, pues, que se nacionalizan. Pero también, ¿cómo la pierden? ¿Y por qué la pierden? ¿Y cómo pueden recuperar? En el caso de los nacionales, no había ninguna ley que determinase la pérdida y la recuperación. Recién la semana pasada aprobamos una ley que los traidores de la patria, en base de esto, pierden su condición de nacionales. Es decir, ¿por qué? Porque aquí dice que la adquisición pérdida y recuperación de la nacionalidad se regula por las leyes. Entonces aquí, eso fue lo que hizo esta ley especial de pérdida de nacional, de la condición de nacional. Porque los nacionalizados ya están en la ley de extranjería. Y lo que hablamos, el 22, nos dice, en los casos de doble nacionalidad, se procede conforme tratado. Y en el principio de reciprocidad. Es decir, si aquí hay un tratado con España que dice que podemos mantener la doble nacionalidad conjuntamente, pues eso es lo que vale de acuerdo al tratado de doble nacionalidad. Nicaragua asume el principio que los nacionales pueden tener las nacionalidades que quieran y no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad, como lo dice el artículo 20. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Con eso vemos los dos grupos de la nacionalidad nicaragüense. Los nacionales y los nacionalizados. Los nacionales son los que tienen el derecho de nacimiento y los nacionalizados son los mayores de edad que deciden ser nicaragüenses y siendo extranjeros, viviendo aquí en Nicaragua. Entonces, con eso vemos todo el aspecto que tiene nuestra constitución política sobre el tema de la nacionalidad nicaragüense.